Las fuerzas militares de Colombia reanudaron las operaciones ofensivas contra el ELN luego de que venciera el plazo de un cese al juego que no fue extendido por el gobierno de Gustavo Petro. Las fuerzas militares de Colombia reanudaron las operaciones ofensivas contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN después de que expiró un cese al juego bilateral en medio de una negociación de paz, informó el lunes el ministro de Defensa Iván Velázquez. Un segundo cese bilateral de seis meses venció el sábado y no fue extendido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien aún no ha aclarado si la negociación continuará o se suspenderá. No hay cese al fuego, significa que esas operaciones ofensivas se reanudan, y esa es la instrucción del comandante general de las fuerzas militares a todas las fuerzas, y también del director general de la Policía Nacional a toda la policía del país, dijo el ministro de Defensa a periodistas. Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022, como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos. El proceso enfrenta una crisis por la decisión del gobierno de iniciar un diálogo con un frente de guerra del suroeste del país que se separó del ELN para avanzar en una negociación con el propósito de entregar las armas y reincorporarse a la sociedad. La negociación se congeló en los últimos meses y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que se supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado. El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad. Antes de que expirara el cese bilateral al fuego, el ELN solicitó al gobierno retirarlo de una lista de grupos armados organizados, ratificando el carácter político de la organización, demanda a la que el gobierno no accedió. Y bueno, Lanzas, antes de despedirnos, quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. Y en estos espacios exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.